Hola a todos. Antes que nada, no me había dado cuenta, pero ya son más de 2000 personas las que están suscritas a mi canal. Quiero agradecerles mucho y espero que mis videos les gusten. Voy a estar haciendo esta sección de noticias sobre Digimon. Espero que sea cada semana, sino cada que se tengan suficientes noticias como para hacer un video. Seguramente se han estado preguntando por qué no ha habido noticias con respecto a la nueva temporada. La verdad es que han estado saliendo muy pocas cosas y en un lapso aproximadamente de un mes cada vez que sale algo que pues no tiene mucha relevancia, como las siluetas de los personajes. Muchos quisiéramos ver ya un tráiler, pero creo que esto también es demasiado pronto porque el anuncio de la serie se dio hace muy poco tiempo y seguramente no han ni siquiera terminado el primer capítulo. Pero bueno. Aparte de la serie de la nueva temporada de Digimon Adventure 03, han estado saliendo nuevas noticias. Vamos a hablar sobre ellas. Como seguramente saben, dos nuevos videojuegos saldrán a la venta, uno para PlayStation 3 y Xbox 360 y el otro para PlayStation Vita. La última edición de la revista VGeek nos trae nueva información con respecto al videojuego de PlayStation Vita, Digimon Story Cyber Sleuth. Como pueden ver en la imagen, lo más destacable es que tenemos a un nuevo personaje. Se trata de Rieki Shibe, quien trabaja para Eden, una asociación a la cual nos estaremos enfrentando a lo largo del juego. También podemos ver que Lord Nightmoon hará su aparición en el juego como enemigo, aunque su intervención será un poco más discreta. En la imagen también podemos ver capturas del juego Artworks y notas en las que nos invitan a esperar más información en las próximas ediciones de la VGeek. Este juego saldrá a la venta en 2015 sin tener aún una fecha específica. También en la parte de abajo podemos ver un anuncio que nos invita a ver la página 60 para descubrir nueva información sobre la nueva temporada de Digimon Adventure. Esta información yo ya la he subido a uno de mis videos anteriores. Si aún no la has visto, te invito a que la veas dando clic en el botón que aparece en estos momentos en tu pantalla. O si te encuentras viéndolo desde un smartphone, el link lo puedes ver en la descripción de este video. Las nuevas figuras de Taichi y Yamato de GM ya están a la venta en Japón a un precio de 4.800 yenes, lo cual es más o menos unos 35 dólares. Las figuras son limitadas, por lo que si eres coleccionista no dudes en considerar estas obras de arte. Las figuras fueron puestas a la venta junto con un montón de mercadotecnia, como podemos ver en la imagen. Y hablando de coleccionables, el pasado 15 de octubre fue el último día en el que se pudo apartar el Digivice edición especial del 15 aniversario. Por lo que si te interesaba tenerlo en tu colección, ahora te tocará buscarlo a un precio más elevado. Volveremos a saber nuevas noticias sobre la nueva temporada de Digimon Adventure en la próxima edición de la VGeek. Pero no olvidemos nada. Si el contador llega a cero antes del próximo mes, sabremos nuevas noticias más rápido. Si como yo están tan desesperados por conocer más sobre esta nueva temporada, no olviden darse una vuelta a diario por el website oficial de Digimon, acariciar al huevo y si hay tiempo jugar nada por favor. De esta manera el contador llegará a cero más rápidamente. Como pueden ver, no hay mucha nueva información sobre la nueva temporada de Digimon Adventure. Sin embargo, la temporada se estrena en la primavera del 2015, por lo cual no queda mucho tiempo, así que sin duda veremos nueva información dentro de poco. Cuando esto pase, recuerden que la estaré subiendo a este canal, así que si aún no lo hacen, los invito a que se suscriban. Si les gustó este video, no olviden dar en un me gusta, por favor. Nuevamente, muchas gracias por ver. Hasta pronto.